شلام لخ مريم مليف طيبوثة نار العماخ مريخات المشي ومورخ بيرت خرسلي شو ماب مريم يلي فعلها صلح لا بين حطاها هاشا وشاق الموثين آمين. Soy el padre Guillermo María Merchá. Soy un sacerdote diocesano de la diócesis de Nimes, sur de Francia, y delegado de la Obra de Oriente por la diócesis y encargado también de misión para caminar un poco en España, hacer descubrir la obra a la Iglesia española. La obra de Oriente, œuvre d'Orient en francés, es una obra, fundación de la Iglesia Católica de Francia desde los años 1856. Fue fundada por dos laicos y un sacerdote, cual sacerdote fue el cardinal Lavigerie, que fundó a los Padres Blancos, padres misioneros de África. Y la obra de Oriente tiene una experiencia muy antigua, hoy más que 160 años, de relaciones con las iglesias y las poblaciones de los países del Medio Oriente y hoy hasta India, Etiopía, Eritrea, los países actuales de Medio Oriente y también de Europa de Este, Ucrania, Rumania, Bulgaria, Grecia. ¿Quién puede pertenecer a la obra? Toda la gente que quiere, toda persona interesada por la causa de los cristianos de Oriente. La intuición principal de la obra es la ayuda, es sostener a las comunidades cristianas orientales, primero católicas, y de vez en cuando, con los eventos políticos y en estos momentos, con el drama que viven los cristianos de Oriente, a toda la Iglesia. Y un mártir no es solo un mártir católico, es un mártir cristiano. Y es importantísimo. También trabajamos a tres niveles. La educación, sostener la acción educativa de los cristianos en los países, es decir, las escuelas por pequeños, los colegios, institutos, la formación universitaria también, en todos los niveles y todas las materias. También estamos al nivel de la salud, sostener la acción de los cristianos con los hospitales, dispensarios, huérfanatos, casa de mayores, todo lo que toca al tema de la salud, de la caridad y a la cultura y la acción pastoral, es decir, transmitir la cultura árabe, aramea, siriaca también y de otros países, en India, y Etiopía y otros, y la acción pastoral de la Iglesia, los religiosos y religiosas, los pastores, obispos, diáconos y sacerdotes. Pues con estos tres temas nos permite compartir con los cristianos la vida cotidiana de la población y nos permite también ayudar a estas comunidades a ser, diré, artesanos de paz en sus países, que son legítimos, son los habitantes casi más antiguos de estos países, descendientes de los primeros cristianos. Y ellos, teniendo institutos de educación, de salud, de cultura, transmiten y dan el servicio de la caridad a todo el mundo, pues es un signo de legitimidad también, porque
ayudan a todos y dan una, es una presencia del Cristo en estos países hoy. En Francia y nuestros proyectos en Europa, porque la obra se hace conocer en varios países de Europa, nuestra acción, esos tres niveles también, informar a la gente la historia de los cristianos, de las iglesias, que son las raíces de nuestra fe, raíces vives y que deben mantenerse vivas. Y también invitar a rezar, es importante, rezar, y tenemos, como para la información, tenemos materiales para invitar a rezar, materiales de vídeos y carteles y libros para invitar a la oración, y también proponer ayuda. Ayuda puede ser con ofrendas, dinero, necesitamos, con la situación del Medio Oriente, en Siria, Irak, Líbano, y puede ser tiempos de servicio, de voluntariados, y en este momento estamos desarrollando un servicio de jóvenes y muchos se van en los países para dar un tiempo de servicio. Viajo unas veces por año en Tierra Santa y viajé en Siria, en Líbano, en Jordania. Y lo que me toca mucho, porque viajo unas veces con peregrinos y jóvenes por los campamentos de servicio, lo que me toca mucho es esta fe de las comunidades, de los cristianos, una fe viva y una fe que es la presencia de Cristo a partir de las raíces de la historia cristiana. Y también una fe que tiene un desafío importante, es convivir con otros creyentes que por mayoría son musulmanes, que pueden ser hindús en India, que pueden ser judíos en Israel, y esta convivencia es una experiencia multisecular desde el inicio del cristianismo, una convivencia, y les da una competencia para ayudarnos en Europa a descubrir el diálogo interreligioso y el ecumenismo. Y no es fácil compartir una vida al cotidiano, pero ellos saben. Y tienen hoy el desafío importante. Pienso en los cristianos de Irak, que están volviendo poco a poco en sus pueblos, en sus casas. Tienen un desafío importante, vivir de nuevo con los musulmanes, con vecinos, y descubrir una confianza, volver a una vida de confianza, de amistad, un camino de perdón, un camino de reconstrucción personal y comunitaria. Y pienso que los cristianos tienen la energía, porque su energía es el Espíritu Santo. Y podemos, rezando por ellos, podemos ayudarles pidiendo esta gracia del perdón, de la fraternidad, dan un testimonio importante. En el Medio Oriente y también por nosotros en Europa, porque nos enseñan caminos de paz. Hacemos durante el verano campamentos con jóvenes que se dedican a ayudar. Ayudar en hospitales, en casas de mayores, en pueblos con chiquitos y jóvenes, y pasamos tiempo compartiendo la vida simple del pueblo, de las personas con quien vivimos, y vemos cómo son tocados, le toca mucho la presencia de personas occidentales, porque es un signo de fraternidad,
nos dicen necesitamos presencia. Cierto, necesitan ayuda financiaria, pero la fraternidad no es solo dar un billete, es viajar, visitar a los amigos, a los hermanos y compartir con ellos unas dificultades también. Cuando me voy en unos países en verano y que no hay agua por causas económicas y políticas, unas veces compartimos la falta de agua con ellos, ¿sí? Y vemos cómo nos acogen siempre como hermanos. Somos hermanos. La Iglesia tiene dos pulmones. Es una imagen de San Juan Pablo II. Y necesitamos, cada pulmón necesita la presencia del otro. Y nosotros necesitamos esta presencia del pulmón oriental. Y el pulmón oriental necesita nuestra presencia. Veo cómo intentan, pienso en un pueblo de Tierra Santa, con jóvenes que intentan a dar el testimonio de la paz sin cuadrar las personas. Es decir, que son cristianos, viven en países como Tierra Santa, Israel y Palestina, donde hay dificultades importantes, e intentan dar al cotidiano, cada día, testimonios de paz. ¿Cómo? Los grupos de jóvenes cristianos invitan a grupos de jóvenes musulmanes a visitar los pueblos, a descubrir el patrimonio cristiano, una iglesia, unas ruinas arqueológicas muy, muy antiguas, cananeanas u otros, y presentan la historia de un país, de una comunidad, y les invitan a compartir esta historia. Es una herencia común. También ellos, si van a visitar una mezquita muy anciana, muy antigua, pueden compartir, descubrir y hacer suyas estas historias. Es un punto interesante que permite ver que los cristianos están siempre abriendo las puertas para ayudar, para compartir, para encontrar y abrir caminos de paz. Y es un desafío importante. Y me acuerdo de una vez, un grupo de Tierra Santa, de jóvenes, vino a Lourdes, en Francia, para vivir un encuentro de jóvenes internacional. Y les habíamos pedido un testimonio a partir de las bienaventuranzas. ¿Cómo vosotros, jóvenes de Tierra Santa, viven el mensaje de Jesús? Artesanos de paz, en un país donde hay violencia, conflicto, segregación, dificultades. No es fácil. Y fue difícil para ellos testimoniar de esto. Y les dio a pensar cómo vivimos esta realidad hoy. Pues son cosas simples que no cambian la política general, pero que son para mí como semillas de esperanza y de paz. Y esto la obra lo hace de niveles diferentes con estas experiencias. Tenemos en este momento casi, ya creo, 30 jóvenes voluntarios en unos países, trabajan en hospitales, en escuelas y dedican un año, 6 meses, como pueden, ¿sí? Y los campamentos de verano también, pero estas cosas permiten abrir caminos de paz. Y, insisto con esta expresión, pero me parece importantísima en este momento de nuestra historia. No diré que son todos perseguidos. En Tierra Santa, en Líbano, no hay persecución. En Jordania tampoco, ¿eh? Gracias a Dios. Pero viven situaciones de dificultad, unas veces, ¿eh? A causa de la política, de la economía. Las persecuciones son concentradas en Siria, Irak, y unas veces en Egipto también, ¿eh? Pero los encuentros entre personas de Occidente y de Oriente,
y los testimonios que dan los orientales permiten abrir los corazones, permiten tomar conciencia de que ser cristiano hoy en el mundo puede no ser fácil y que es un compromiso de toda la vida. Si en Europa no hay dificultades para practicar la fe cristiana, hay una libertad de conciencia y de práctica, en otros países no es la misma cosa. Y pienso que ayuda, lo decía una vez a un refugiado iraquí, vuestra fidelidad ayuda a la nuestra y la nuestra ayuda a la vuestra. Necesitamos estas fidelidades. Y veo como encuentros y campamentos con jóvenes en Tierra Santa permite a los jóvenes franceses que acompaño descubrir estas realidades, sus raíces y la dificultad y el desafío que tienen estos cristianos. Y también la presencia de occidentales permite a los cristianos orientales descubrir otros modos de vivir la fe. Y esto es la Iglesia. Y es una otra manera de ayudarnos mutuamente. Una parte de los medios no quieren ver ni hablar de las persecuciones a causa de, pienso, de unas ideologías laicistas. Hay que decirlo. Y unos gobernantes del mundo también. Cuando hay ejecuciones públicas de cristianos y también difundidas por medios integristas del Islam también, hubo con Daesh unas cosas terribles, imágenes de propaganda terribles, se ve y sabemos que las personas matadas son matadas a causa de su religión, del integrismo musulmán u otro. Bien, hay que decirlo de modo muy oficial y llamar a un cambio profundo de los puntos de vista. Si los cristianos desaparecen del Medio Oriente, es no solo la muerte de una comunidad, de un grupo humano, es la muerte de las raíces de la Iglesia en todo el mundo. ¿Y cómo un árbol puede vivir sin raíces vivas? Yo me pregunto. Intento bien que los medios tienen que tener una cierta objetividad, y es normal, es el trabajo de los periodistas, pero esta objetividad tiene que dar a todo el mundo la realidad, la verdad, no solo imágenes de violencia sin explicación. Una población discriminada, una población rechazada, lo es por una causa. Y sabemos que los cristianos lo son porque son cristianos. A ver, que también Daesh mató a los yezidí y otros grupos religiosos de Irak o de Siria. Pienso que hay un deber, para resumir diría que hay un deber de verdad y por la historia también. ¿Qué dirán nuestros chicos en 50 años o en 100 años? ¿Qué dirán? ¿Cómo se trataron las historias del Medio Oriente? Y hoy hablamos del genocidio armenio u caldeo. Sí, pero hay combates y luchas con los gobiernos para reconocer el genocidio. En varios años intentaremos también luchas para reconocer la dignidad de estos muertos. Hay que decirlo, es verdad, son perseguidos a causa de su fe, a causa de la intolerancia y
del no, de la, hay mucha, cómo decir, hay mentiras a propósito de la historia. Y tenemos que ayudar, lo diré de modo positivo, tenemos que ayudar y los medios tienen un deber que ayudar a hablar de la historia verdadera, a ofrecer una cultura verdadera, justa de la historia. Hay mucha gente que no conoce su historia, tan los musulmanes que los cristianos. Y tenemos que decir las cosas verdaderas, ¿sí? Los cristianos son los más antiguos de estos países. Y los musulmanes vinieron después y convivieron durante unos siglos y unos siglos. Y pueden continuar esta convivencia. Y no hay que oponer los grupos humanos y religiosos. Y pienso que los medios tienen un deber y un papel importante de verdad y de construir la paz. Yo conozco a una periodista que testimonió en un encuentro de jóvenes en Francia diciendo: hoy hay muchos medios que difunden violencia y muerte. Y yo como periodista me di cuenta que mi deber profundo y como cristiana también era poner a la luz del mundo, a través de los medios, las historias y las personas que ayudan al mundo a ser bello, como Dios lo quiere. Es un papel y es un ministerio. Yo trabajo mucho con el Carmel de Belén, y la fundadora del Carmel de Belén fue canonizado 3 años hace, en 2015, es Santa María Mbawarni. Es una cristiana de Tierra Santa, una joven que nació en Tierra Santa, vivió en Francia, en India, fundió en Líbano también, fundió el Carmel de Belén, y es como la patrona de la paz del Medio Oriente, una pequeña carmelita que no sabía ni escribir ni leer, casi, pero tuvo una vida tan fuerte de amor y de unión al Espíritu Santo, a la Virgen María, que hoy nos da un testimonio muy fuerte de humildad, de paz, de caridad. Y quería decir que vivir la santidad hoy en Europa, como en el Medio Oriente y en todo el mundo, es una aventura que merece la pena. Y que los cristianos de Oriente, como los cristianos de todo el mundo, pueden dar este testimonio humilde, sencillo, frágil, pero tan importante, indispensable por todo el mundo. Es la luz del mundo, es la sal del mundo. Y los cristianos de Oriente, con sus raíces, su historia tan noble, tan importante, tiene un papel importantísimo. Pues tenemos que apoyarnos sobre el testimonio de estos santos, Santa Mariam, los santos del Líbano, hay muchos también, y hoy los mártires de Egipto, y nos dan ánimo para vivir esta aventura de la santidad. Y acabo con una frase de Mariam, decía que la caridad es como un manto que toma todo detrás de ello, no sé cómo traducir bien en castellano, y que la caridad es la única cosa que llena bien el corazón del hombre. Pues pedimos al Señor esta caridad y veremos cómo nos colma y nos da fuego por todo el mundo.